haciendo todo lo que tiene relación a teatro. Muy bien, quiero agradecerles a todos los que me están enviando sus evidencias, sus trabajitos, de acuerdo a la semana, ¿no? También llamarlos a la reflexión a algunos que me están demorando un poquito en enviar las evidencias. Y la puntualidad de la presentación de las evidencias repercute en tu nota, obviamente, ¿ya? Muy bien, pero quiero decirte que, mira, si tú te das cuenta, estamos avanzando poquito a poquito cada semana con el fin de que tú puedas realizarlo solo en nuestra hora de clase. De repente, si te toma un poquito más, podrás tomar unos minutos más, pero nada que sea extraordinario fuera de unos, un horario extremadamente largo, ¿ya? Así que si te das a bien tú hacer las tareas o los trabajos dentro de nuestra hora o dentro de nuestro horario de clase en la semana, tú puedes avanzar el trabajo que estamos haciendo. Así que con eso te digo de que no hay disculpas de que por qué no lo pudiste hacer, por qué me estás demorando 2 semanas, 3 semanas. No, no, no. Cuando ya pasó de la semana, yo ya no te reviso eso. Te tomo la evidencia que sí has presentado, pero tu nota ya no tiene el mismo valor de alguien que me haya presentado sumamente a tiempo, ¿ok? Muy bien, entonces ahora habiéndote explicado eso, no te olvides que siempre después de cada trabajo que hacemos, me tienes que enviar una fotografía de lo que estás haciendo, ¿ya? Y si es en el horario de clases y me lo mandas en la tarde, en la noche o dentro de esa semana, uy, estás muy bien, ¿ya? Por favor, no te vayas a descuidar, que es básico que me presentes tus evidencias de tus trabajos. Muy bien, vamos a trabajar lo que nos toca hoy día, ¿ok? ¡Vamos! Muy bien, lo que vamos a hacer hoy día con nuestra cabecita que ya hemos estado haciendo es ponerle la tela. En este caso tú puedes pintarlo también, ¿eh? Hacerle el desarrollo. Pero yo te voy a enseñar uno. Un agujero por donde salir el gancho que le va a permitir dar movimiento, ¿sí? Esto va a ayudar a que se mueva un poco más.
no te vayas a preocupar mucho. ¿Ya? Esto va a empezar a moverse cada vez mayor. Aquí lo que vamos a hacer el movimiento. Para que se pegue ahí. Si nosotros le colocamos acá un poco de esponja o algo así como un labio, también funciona, por si acaso, puedes hacerlo eso y esto sí va a cerrar totalmente. Aquí, de todas maneras, esto que hemos colocado acá, el cartón, le va a impedir cerrarse totalmente, ¿ya? Ya, eso es normal, no te vayas a preocupar de eso, ¿ya? Esto hay un mejor control del movimiento, te permite, si fuera demasiado también cerrado, es posible que tu gancho no se abriera bien, así que hasta aquí estamos yendo bien, ¿vean? Ok, muy bien, continuamos entonces. Ahora, si te das cuenta, yo lo que voy a hacer es voy a pegarle el cabello y le voy a pegar los ojos. Esto que está el sobrante aquí abajo, esto me va a permitir que sea el cuello y lo que va a unir a nuestro esqueleto que habíamos hecho, ¿te acuerdas? A la primera clase, nuestro esqueleto con sus manos y todo, para poder maniobrar todo lo que va a ser sus manitos. Mira, si tú te das cuenta, yo he utilizado acá una media color gris y acá tengo otra que me va a servir para lo que va a ser de repente su mano, sus ambas manos, para que sea del mismo color de la cara, ¿sí? En realidad el títere puede ser verde, puedes utilizar muchos colores. Lo que único que tienes que cuidar es que tu media no tenga Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean, filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. The pain makes it real. I don't wanna feel. I just.
every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Puedo colocar pelo, en realidad podría colocarle también, ¿no? Sería bonito colocarle. Si ustedes desean, esto sí va a ser ya para ustedes, opcional. Yo lo estoy dejando así, seguro que después lo voy a colocar, pero podría ir un sombrerito acá, ¿ve? Así, como este, ¿sí? Y podría ser parte de la indumentaria de la cara del títere. Ok, muy bien, lo que tú quieres hacer, le puedes poner lana, le puedes poner peluche, le puedes poner... El peluche es mucho más fácil de colocar en lo que es bigotes, barba, eso. Kuzmos really can't take it, in spite of everything I've been through, I'ma make it. Fake friends, but I'm a downfall, it's toxic. Day one, started the outlaws for profit. All I do is write verses, no talking. All I do is put the work in, no option. This was everything I ever wanted, created a legacy off of me, just being honest. And the fake ones hate, but it's all to no avail. They wanna see me lose, but you know I never fail.